Lionel Machín, con 21 años, siendo un luchador rápido, potente y determinante, se enfrentaba ante Kim. La pelea estaba a favor de Ray, pues se veía la diferencia de nivel, aunque Kim estaba demostrando una resistencia grandiosa. Pero todo cambiaría en el round 14, pues de tanta presión de golpes de Ray, Kim colocó dos ganchos de izquierda y un brutal derechazo, los cuales dieron la victoria. Pero a Drew se le tuvo que hacer una cirugía de 2 horas y media debido a una hematoma y a un coágulo de sangre en el lado derecho del cerebro. Sin éxito alguno, dejaron a Drew conectado a un aparato que lo mantendría con vida. Sin embargo, su madre pidió que lo desconectaran, dando su fallecimiento el 17 de noviembre. Y a raíz de esta tragedia, el CMB tomó la decisión de bajar los rounds de 15 a 12 en los combates de campeonatos, y al igual sometiendo a pruebas más estrictas a los boxeadores y a la cadena que permitió. ¿Lo saca o no?